Para empezar con algunos datos, he cogido pues algunas diapositivas que tiene Naciones Unidas basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que no sé si alguno os suena, ¿alguna os suena? ¿Sí? Bueno, está bien, luego me ayudas a... luego veremos un poco en profundidad, o por lo menos hablaremos un poco más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué son y por qué surgen, pero de momento simplemente nos va a servir para hablar de la situación de las mujeres, en este caso, en el mundo. Veis que habla de violencia contra las mujeres. También podemos diferenciar ya desde el principio la violencia física y la violencia simbólica. Que de alguna forma, algunas de las viñetas que hemos visto reflejaban esa violencia simbólica, además de la física, como la que tenías al principio tú. Algunos datos que manejamos. Mutilación genital femenina, que siempre es lo más visible y lo que quizá es más fácil que nos vea. 133 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital femenina en los 29 países de África y Oriente Medio, donde esta práctica nociva es más habitual. 133 millones. Aquí también, durante algún momento de la historia, de la antropología concretamente, surgía la duda de, bueno, incluso ahora lo habéis escuchado, bueno, pero si es su cultura, ¿qué opináis vosotros de si es su cultura? ¿Creéis que hay que respetar las culturas o no? Las culturas principalmente las personas. O sea, yo creo que los derechos humanos no se puede justificar algo con la cultura, algo que nosotros lo comentamos hasta allá en una de las ponencias, que no se puede justificar algo con el derecho cultural. Si yo te voy a crear un puñetazo, pues no, es que es mi cultura. ¿Sabes? O sea, yo creo que es algo que tiene que poder permitir. Sin embargo, muchas veces sí que decimos, bueno, es que esto es nuestra cultura, es que en España hacemos las cosas así. Digo España ya pequeñito porque hay que tener como... Pero a veces sí que decimos eso, bueno, es que queremos a los franceses, sin embargo, a los españoles pues nos gusta más X. Nos gusta que nos respeten la cultura, ¿o no? No afecta a nadie. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy de acuerdo con Natalia? ¿Sí? ¿Alguien que no esté de acuerdo, que se atreva además a decirlo? Por favor, elevar el tono, porque sí, es que aquí hay jaleo. Entonces, que cuando habléis, bueno, intentéis. Claro. Es que si cerramos la puerta, hace mucho calor, pero... Sí, pero el calor... Pero... ¿No? ¿Nadie se atreve a lo contrario? Se puede, ¿eh? No hay una verdad absoluta. Bueno, has dicho una cosa que es muy interesante, Natalia, y es con la que hemos empezado en la clase de hoy, los derechos humanos. Es verdad que siempre se habla de la relatividad cultural, de que no hay una cultura que sea superior a otra, pero el marco en el que nos movemos, insisto, son los derechos humanos. Y el derecho de las mujeres, como seres humanos, pues también debe primar. Entonces, es una de las cuestiones que tener en cuenta, sobre todo porque, como tantas otras cosas, se manipula muy fácilmente. Aquello de, bueno, esto es un hecho religioso y cultural que hay que respetar, entonces pues tenemos que intentar ver si hay otra forma. No. Otra cuestión es cómo ayudemos o colaboremos con las personas que lo están viviendo en primera persona. Eso es otra cuestión. Pero el marco de los derechos humanos es importante que lo tengamos siempre presente. Otro dato. En 26 de 143 países las leyes de herencia reglamentarias establecen diferencias entre mujeres y hombres. ¿Qué efecto tiene? Vulnerabilidad ante la pobreza y la inseguridad alimentaria, acceso limitado o inexistente a los recursos y el crédito, dependencia de los hombres para garantizarse el sustento. Esto no es una violencia física, pero sí es una violencia simbólica. Tan simbólica que limita totalmente la vida de las mujeres. Es otra de las realidades que tenemos. Y bueno, vemos que hay diferentes datos que, bueno, pueden estar más o menos cerca o más o menos lejos. El primero, de hecho, a la derecha, la persona de cada 10 mujeres sigue sufriendo violencia física o sexual. ¿Eso nos pilla más cerca o más lejos? Más cerca, ¿no? Que a veces cuando hablamos de la situación de las mujeres parece que están mal, pues como en la viñeta que veías tú al principio. ¿Cómo te llamas? Perdón.
la viñeta que nos comentaba Marta al principio, que solo se está mal en Arabia Saudí. Bueno, habrá que ver las diferencias que existan y para eso se construye un poco también la perspectiva de género, para ver por qué ocurre, cuáles son los motivos y por qué perdura. De hecho, en España, si no recuerdo mal, había una violación cada, no sé si era cada 2 horas en España, creo recordar, no me acuerdo, era un dato del Ministerio del Interior hace de 2014, pero era bastante brutal. Y ha habido violación, lógicamente, y no solamente por el hecho de la penetración, que a veces todavía se habla de violación solo con la penetración. Pues, las mujeres en el mundo, bueno, hemos visto esa panorámica. Y bueno, pues desde los objetivos de desarrollo sostenible y desde las conferencias internacionales de mujer, pues se habla de política, se habla de empoderamiento económico, de violencia de género, negociaciones de paz, conflictos, acción humanitaria, gobernanza. ¿Cómo se sitúan las mujeres en todas estas cuestiones que vemos aquí? Y por ejemplo, con el tema de los conflictos y acción humanitaria, no sé si os acordáis que incluso hace unos años hubo una denuncia contra algunos cascos azules por violar a mujeres cuando se supone que estaban en misiones de paz. Pero bueno, los árbitros a veces no son tan árbitros. ¿Por qué hablo de la antropología del género? ¿Por qué os meto esta diapositiva? Porque ya estamos hablando de culturas. Estamos hablando de la diferenciación, de cómo nos situamos en una cultura o en otra. La antropología como tal es la ciencia que estudia al ser humano en tanto que es miembro de una sociedad y una cultura determinada. Entonces es muy importante siempre que nos situemos en nuestra cultura. Y también que podamos analizar otras culturas sabiendo cómo nos situamos desde la nuestra, porque a veces damos por supuesto que la nuestra es la más importante o es la más desarrollada, la de otros pueblos pues bueno, es más tercermundista, ese término que tanto se utilizaba en los años 70-80 y todavía hoy se sigue utilizando. Nos tenemos que revisar de alguna manera desde nuestro concepto de cultura, porque de hecho la antropología surge para estudiar al otro. En un momento determinado incluso el otro era la mujer. Eran las mujeres. Grandes antropólogos como Malinowski, por ejemplo, cuando empezó a estudiar las islas del Pacífico, las islas Troya, no se le pasaba por la imaginación estudiar a las mujeres, porque lo más importante de la sociedad eran los hombres. De hecho, fueron las antropólogas, que luego veremos algún caso, las que en los años 50, 60, empiezan a decir, cuidado, que si no estudiamos la realidad de las mujeres, no estamos conociendo la sociedad completa. Estamos conociendo una parte de la sociedad. Entonces, como digo, esto nos ayuda a estudiar a ese otro. La antropología de género como tal, que es una asignatura, que es una parte, una rama de la investigación de la antropología, precisamente lo que busca es identificar esas dinámicas de género que se establecen entre hombres y mujeres en las diferentes sociedades. Pero sobre todo es una perspectiva en la que se que trabaja la crítica de la desigualdad, de por qué surge, pero no solo entre hombres y mujeres, también entre colectivos desfavorecidos o simplemente las dinámicas de poder que generan que unas personas tengan, porque sí, por su cultura, más poder que otras. Y en ese análisis os voy a poner un pequeño fragmento de un documental que se llama XY, que está dirigido por Luis Arriola, es un documental mexicano, en el que habla de cómo construye la masculinidad. A ver si nos funciona. Religiosas tienes que cumplir los roles que te plantean. Si quieres ir más allá de eso, entonces tienes que prepararte para sufrir. Bueno, yo creo que los pilares de la masculinidad para mí son cuatro: la violencia, la no expresión de sentimientos, la autosuficiencia y la homofobia. Esos son los cuatro pilares. Y a partir de los cuatro pilares se construye la masculinidad de cualquier hombre, que no sea mujer, que no llore porque solo la mujer llora. Y si llora es mujercita. Y esa es la broma entre los colegios. ¿Qué hacen? Bueno, era simplemente para que escucháramos esos pilares de la masculinidad tal y como lo están comentando. De hecho, la persona que lo narra es padre de un homosexual, pero él mismo, sabéis que también en México la sociedad es bastante machista, digamos, sin comparaciones, pero también
Y bueno, pues él cuenta en, a lo largo del documental, cómo tuvo que revisar todos sus conocimientos, todos sus sentimientos y toda su forma de entender la vida y que quería para su hijo, cuando este le contó pues, que era homosexual. Entonces hace un análisis de qué sentía él, que era la masculinidad, o incluso mejor dicho, qué le hacen ver todos los que le rodean sobre la masculinidad. Y para hacer otra visión, en este caso, mujeres, es un vídeo que quizá conozcáis. Oh, hi, babes, yours truly here. This is an object. Objects exist to do something for me, while I, Lacey, cutter of paper, am the subject. Subjects act while objects are acted upon. Now, I know you're thinking, crazy, Lacey, what's this got to do with sexuality? And the answer is everything. On this topic forever because I think that it is a huge hindrance to a truly equal, healthy, sex-positive society. That's really all I want in life. Drumroll, please. Sexual objectification. Objectification is defined as the viewing of people solely as depersonalized objects of desire instead of individuals with complex personalities and desires or plans of their own. In less fancy speak, it's where someone is treated as basically a thing to have sex with. Women are very often portrayed as pretty things to look at, something to try to have sex with. Turn on almost any sitcom on TV and you're gonna see this normalized. We're so heavily exposed to this imagery that scientists have found that both men and women see women's bodies as a mishmash of sexual body parts, while we see men as whole people. Hot, right? Not really. I actually think it's pretty messed up. Speaking of hot, though, often objectification is confused with thinking that a woman's hot. But objectification is not the same as being sexual or being sexually attracted to someone. That's a natural part of life, right? But what's not natural and is very much manufactured is constantly portraying women as sex objects for male pleasure. Objectification is women's magazines being littered with all of the things that men don't like. Objectification is being catcalled and harassed just for walking down the street. It's save the boobies and don't let cancer steal second base as breast cancer campaign slogans. It's shitty commercial after shitty commercial using women's bodies to sell everything from A to Z. Close-ups on her ass, her lips, her breasts to sell beer? Cologne? Jeans? Jewelry? Sometimes it's hard to tell what they're even selling. Objectification is the preoccupation with trans women's genitals and defining her in terms of her sex parts. It's being bombarded with sexy cleavage in every magazine ever while being told that breastfeeding is obscene. School dress codes for girls that are designed not to distract boys because her knees, her shoulders are so sexualized that a tank top is deemed inappropriate. Objectification is the thousands of comments on my YouTube videos where men talk about my breasts, my body, and leave graphic sexual comments about me. It's the flood of movies and TV shows where men of all different body types date women of one body type. It's women's bodies used as sexy background accessories in music videos. Objectification is the idea that men and women simply cannot be friends because men could never see a woman as anything but sexual. It's regular Halloween costumes for boys and sexed up versions, only sexed up versions, for girls. You see where I'm going? You see what I'm saying? Seeing women as sex objects is a part of our cultural subconscious. We do it and we live in it and we aren't even aware of how bizarre it actually is. In a sane world, one that we do not live in, everyone will be mostly subjects and occasionally objects. Now this is actually the status quo for men right now. This is not the status quo for women. 96% of sexually objectifying imagery is of women's bodies. This pattern reveals one hell of a message about gender, that men are mostly sexual subjects and women are mostly sexual objects. That inequality is the reason why this picture looks commonplace while this picture looks kind of awkward.
In this kind of culture, men are granted more sexual power than women, which leads us to see the world through men's eyes. We learn that male sexuality is active, that they're visual creatures, and that the objectification of women in their life, using women for sex, is both normal and praiseworthy. Hell, it might even be funny and charming. Secondly, we don't require that men look a particular way to be taken seriously. The cultural narrative looks at men as whole people, which leads to mostly men's stories being told, 80% of political offices being occupied by men, men occupying the highest ranks in virtually every industry in the world. Thirdly, because women's bodies are subject to constant frivolous criticism, girls learn quickly to self-objectify. The APA reports that self-objectification results in lower cognitive and motor functioning, increased sexual dysfunction, and body shame. It found that self-objectification is directly related to girls pursuing fewer careers in STEM fields. It's also a major contributor to mental health issues like eating disorders and depression, which disproportionately affect young women. And to go all the way into the shadows, sexual objectification contributes to a culture where sexual violence isn't taken seriously. It tells us that male power over women is normal, and sexual equality is something that most people don't even understand. That men are sexually aggressive while women are sexually submissive. That men should want, and women should want to be wanted by men. You know, she should take that harassment as a compliment. She asked for it. He can't help himself. He can't be raped. We all deserve better, because this is some bullshit. Everyone should be pissed that this is so normal. Are you pissed? I'm pissed. Let's change it. First step, gotta be aware of it. Then cue the micro changes. It's pretty simple to do, actually. Stop evaluating women on how they look and treating them like sex objects. Treat women like people. You already do that. Yay! Then it's time to speak up when you see companies and media doing this. Let them know it's not okay. Support people who are speaking out and become a giant cyclone of change that is unstoppable. If you made it this far, you have officially made it through my longest video on YouTube. Gold star! I'm going to be speaking at a bunch of schools. Check it out in the description. Also, tons of links and thingies. Hit me up on Twitter if you have any questions or thoughts. Take care, and I'll see y'all next time. Sí, aquí le da el matiz, además, le da un matiz sexual. Por eso comentábamos, ¿se acuerdan que hablábamos de la violencia física? La violencia física tiene un eje también cultural. De alguna manera se intenta acercar a ese eje. ¿Algún comentario de lo que ha dicho? ¿No? ¿Estáis en desacuerdo? ¿Parte que sí, parte que no tanto? Marta, ¿te escribo? Un pequeño comentario. Bien. cuando habla de que vemos a las mujeres por partes, a los hombres como todos, ya como pequeña reflexión, si no lo hacéis ya, que lo pongo mucho, lo hacéis cuando fijáis en un anuncio en el que se presenta un cuerpo femenino, fijaros si se ve a la mujer entera o se le ve cortada la cabeza o se le ven las caderas, porque es bastante brutal, ¿no? La idea de que normalmente eso se le tapa la cara en vez de personalizar. Y de hecho sale en el video, ¿no? Sí, sale. Está en el metro o en el autobús y es como solo el busto de la mujer, ¿no? En plan, sin brazos, sin piernas, sin cabeza, nada, solo el escote. Es decir, de explícito ya. Es la cara. Bueno, insisto mucho en esta parte porque es importante que seamos críticos y críticas con nuestra propia cultura, porque es muy fácil ser crítico con nuestra cultura. Es muy fácil decir, no, es que no voy a saludarme cómo están las mujeres, porque es un mundo muy patriarcal. Pero analizando nuestra propia cultura, a veces es más fácil entender otras. Hay una parte del vídeo que dice que vemos el mundo a través de los ojos de los hombres. Los hombres que estáis aquí, ¿estáis de acuerdo con esa frase? A pesar de que estáis, pues hay que usarlo. ¿Qué opináis? Podéis estar en desacuerdo, ¿eh? No, no hago rapidaciones. Yo un poco en desacuerdo ahí sí que estoy. Vale, por eso, cuéntanos por qué. A ver, ahora mismo es verdad que haces como dos bandos al final, y al final estás vendiendo un producto y radicalizas el mundo de la mujer y el mundo del hombre. No todo está hecho para que el hombre lo compre y lo vea.
al final es todo, no sé, es una forma de manipular un poco la mente como para vender un producto. Y aquí todos compramos. Es verdad que no está todo hecho para que lo compren los hombres. De hecho, hace no, no demasiado, no sé si os suena Ellen DeGeneres, es una presentadora de pues hacía público, digamos, una marca de movilidad en Estados Unidos que estaba hecho especialmente para mujeres. ¿Habéis visto? Era como, claro, claro, porque las mujeres escribimos diferente. Entonces, a veces hay que pensar lo que estamos viendo, efectivamente. Estamos en un mundo capitalista en el que se activa el consumo. Eso está claro. Lo interesante, cuando decía además este comentario de que vemos el mundo tras los ojos de los hombres, también tenemos que recordar que no hay una forma única de ser hombre ni hay una única forma de ser mujer. Entonces, claro, se ve a través de los ojos de un tipo de hombre que es el que se prima, igual que se prima un tipo de mujer, un tipo de mujer femenino o un tipo de mujer masculino protector, por ejemplo. Entonces, bueno, eso tampoco lo tenemos que olvidar. Estamos hablando siempre de estereotipos, estamos hablando de blanco y negro, de un lado o del otro. Y el mundo, decíamos desde el principio, es un poquito más complejo. ¿Algún otro comentario? Sí. Que con respecto a las religiones estoy bastante de acuerdo en el sentido de que no solo se le vende algo para vender a los hombres, sino que el cuerpo objeto y también el marido también se le da a la mujer. Y por eso como un objetivo inalcanzable de cuerpo y de todo esto, y se deriva más a eso, a los órdenes alimenticios y consumismo de cosas que te hagan parecer a la enfermedad. También está más, o sea que claro que no es solo para hombres, también es para mujeres, pero también se les puede vender. También es una parte de, obviamente, pues, no para disfrute de ella, sino para sufrimiento, para someterse a todo eso. Pero a la vez es todo consumo, porque es todo ese sistema capitalista que no, nadie puede escapar de él, ¿no? Ni como hombre ni como mujer. Sí, que respecto a lo de la anuncio, también han sacado ahora un maquillaje especial para hombres en varias páginas web. Es como, no, es que si te echas de mujer, vas a ser femenino, y eso es malísimo. Y respecto a lo que estábamos diciendo de criticar nuestra actividad, hay una viñeta muy buena que sale una mujer con el bikini y le está diciendo a una chica oriental en un minuto, la tira, y él le dice, tía, no te dejan enseñar nada, y contesta la mujer musulmana, y a ti no te dejan taparte nada. Y es como un poco eso, criticamos otras cosas, pero ¿por qué no miran esto de la mujer? Exactamente, ese era un poco el objetivo de esta primera parte de la sesión. Y recordar además cuando comentabas esta idea, que me parece interesante, de la mirada de los hombres, pues esa mirada, vamos a decir, patriarcal, no de todos los hombres que existen en el mundo, sino esa mirada patriarcal de superioridad, que es lo que vamos a analizar ahora, y de cómo tienen que ser los hombres, de cómo tienen que ser las mujeres. Luego, cómo nos situemos las mujeres y los hombres ahí, pues va a ser la diferencia que nos marquemos, cómo nos construyamos cada uno, cómo socialicemos nuestra forma de ser, nuestra forma de entender el mundo, pues esa va a marcar la diferencia. Lo que no significa que los hombres se queden a un lado. Lo digo, voy a poner un ejemplo muy concreto. El otro día estaba en una mesa redonda en la que estábamos hablando, bueno, era un encuentro de cine, en la universidad y así. Y uno de los que estaba hablando, un hombre, éramos 27 personas, 4 mujeres. Una paridad buena ahí. Pues uno de los hombres que estaba hablando empezó a decir que, bueno, es que esto es como si lo dijera una rubia. Inmediatamente todos los hombres me miraron a mí para que yo respondiera. Yo no me llevo la mano, ni me enteré porque como ya había empezado a hablar no estaba ni escuchando. Desconecto. Pero la pregunta es, ¿tenía que responder yo? ¿Qué creéis? Todos sabían la respuesta. O sea, no tienes que responder. Efectivamente, tenía que saltar yo, tenía que saltar otra persona. Si se define un chico, no es maldita. Bueno, concretamente en ese grupo todos eran homosexuales. No había ningún problema de identidad. Cuando un chico se preocupa por alguna cuestión así femenina, no sé si es gay o por lo menos muy afeminado. No hay otra cosa. Sí, en este grupo ya tengo no había problema. De hecho, cuando estamos en el ascensor eran todo hombres homosexuales y yo, y me dijeron, no vas a estar más segura que aquí jamás, porque eso es una idea. Pero la cuestión es,
el resto de hombres me señalan aquí para que yo conteste, o el resto de hombres también tiene capacidad de decir, bueno, venga, no utilices esto que es lo que se dice siempre. Es un ejemplo muy tonto, pero ¿cuál es la actitud, cuál es la capacidad, o qué es lo que podemos hacer hombres y mujeres? Porque parece que al final esto es como de, bueno, pues que se defienda a ella, ¿no? No me defendí a mí porque no soy rubia. Si no fuera, pues a lo mejor me hubiera sentado peor, había desconectado. Pero la cuestión es, ¿somos las mujeres las que tenemos que defender que no haya sexismo? ¿O los hombres también tienen o tenéis un papel en esa batalla? Esa es la pregunta que os planteo. No hace falta que me la respondáis, podéis llevar el trabajo para casa. Muy, muy brevemente, y solo voy a citar nombres porque me da mucho apuro teniendo a Angélica aquí adentrarme en el mundo de los feminismos y de Simone de Beauvoir. Pero simplemente quería nombraros dos mujeres que son fundamentales a la hora de los estudios de género, entender los estudios de género. Una es Simone de Beauvoir, sobre todo con su obra El segundo sexo y todas las obras que escribió posteriormente, en el año 49, luego lo veremos un poquito más. Y otra persona muy importante es Margaret Mead, que es una de las primeras antropólogas, junto a Ruth Benedict, que empezó a estudiar diferentes culturas también desde la perspectiva de las mujeres. Entonces ya pues dio otro carácter a la antropología, que hasta ese momento estaba totalmente masculinizada, porque aunque sí que había antropólogas, se seguían centrando en lo que se consideraba que era la parte más importante de la sociedad, es decir, los hombres. Entonces simplemente os las cito para que las conozcáis. Y como digo, lo que intento es iros proponiendo temas, proponiendo ideas, y como ya os pasaremos el PowerPoint y materiales, pues si queréis profundizar, pues tendremos oportunidad. Dos cuestiones también que son fundamentales y marcadas en el campo de la antropología, pero que nos sirven para la vida cotidiana. El etnocentrismo, que ya lo hemos valorado desde el primer momento de la clase, pues entender que nuestra cultura es superior a las demás, que todos en el fondo, todos o todas, entendemos que es superior, aunque sea inconscientemente lo pensamos así. Entonces también tenemos a veces que deconstruirnos para, bueno, un poco contextualizar esa cultura en la que estamos. Y otra es la del antropocentrismo, este concepto. Este concepto es muy importante, lo tenemos ahí muy bien explicado. Las ciencias u otras realidades toman a menudo como referencia al varón como lo neutro, centrándose en hombres e invisibilizando a las mujeres. Este es el concepto de antropocentrismo. Este concepto, ¿lo tenéis claro? ¿Creéis que ha sido habitual, que sigue siendo habitual, que no? Por ejemplo, esto yo lo veo muy bien. Otros años este curso se celebraba en el anfiteatro de la Facultad de Medicina, de Ciencias de la Salud. Y ahí era muy claro el tema. ¿Qué ocurría? Levantabas la vista y hay muchas figuras de hombres dibujadas por todo el anfiteatro. Y digo, bien, de hombres. Solo hay dibujados hombres. Entonces, cuando planteábamos lo del androcentrismo, pues simplemente había que mirar alrededor. En la historia de la medicina, el eje de estudio ha sido el hombre, no las personas, el hombre. Y a partir del hombre, se ha estudiado lo demás, o se ha dado por supuesto que era lo demás. Un poco de problema cuando las mujeres tenían hijos, porque era un poco diferente. Pero el eje de estudio era el hombre. Esto en medicina y en otras ramas, en todas las ramas, esto es como cuando se dice en historia. En la Edad Media los castellanos peleaban por sobrevivir en las guerras. Ese castellanos, ese masculino genérico del que se habla, son solo los hombres. Pues eso es lo que nos tenemos que plantear a veces cuando estamos en este caso el lenguaje, o en otro caso las ciencias que estudiamos. El tema de la salud no me voy a meter mucho porque Elena pues va a hablar después más de salud, y seguro que de salud sabe más la Marta, que son enfermeras. ¿Qué pasa, madre? Que la soy de mentira. ¿Eh? La soy de mentira. Sí, la soy de mentira. Yo soy de mentira. Yo te puedo poner una tirita, pero no voy a cantarte nada más. En esa evolución de los estudios de género hay diferentes etapas. Esto va muy ligado, luego lo veremos, a la evolución del feminismo, de los feminismos. En los años 70 se habla de la antropología de la mujer, en el que se intenta estudiar a la mujer. Y digo la mujer en singular porque marca mucho esa idea de que la mujer es de un tipo determinado. Hay una forma de ser mujer, una forma de vivirse como mujer,
pero digamos que eso es lo que marca esa década. Todos los estudios que tienen que ver, y es importante porque se empieza a estudiar a las mujeres. Pero vamos a ver qué matiz cambia en los años... eso está mal. En los años 80, cuando se empieza a hablar de la antropología de las mujeres, es decir, ya no se habla de la mujer, sino se habla de las mujeres, porque no hay una mujer igual a otra, igual que no hay un hombre igual a otro. Eso, tanto en biología como desde la perspectiva cultural, en todos los ámbitos. No hay una persona que sea exactamente igual a otra, nadie. Ni genéticamente, ni de ninguna manera. Y también como nos construimos culturalmente, va a variar mucho. Entonces, concebir a las mujeres como seres diferenciados también es muy importante, porque eso hace que no nos veamos a las mujeres como iguales. En los años 90, en los 80-90, se empieza a trabajar de una manera más contundente, aunque ya existía de antes, el concepto de género. Y ese concepto de género, pues se utiliza desde la antropología, esa categoría de análisis científico y feminista que intenta romper con lo que hablábamos antes. Primero, estudiar las estructuras de poder, porque el ser hombre da más poder que el ser mujer en una determinada sociedad, cómo son las relaciones, por qué perduran. Bueno, esa es un poco la idea de la antropología en esa época. Pero como digo, todo esto va muy unido al feminismo, porque si no, esto no sale así porque sí, ¿no? Uno de repente llega un día y dice, pues vamos a hacer una conferencia internacional de mujeres porque ha llegado el momento de hacerla. Pues por desgracia, las cosas no funcionan así. Y a finales de los 90, y ahora ampliaré un poco esa idea, a finales de los 90, en esta idea de alejarse de la base dual, va un poco ese concepto que decíamos al principio. Hombre, una forma de ser hombre, una forma de ser mujer. Es que además hay muchas identidades que van surgiendo y que ya surgían en otras culturas. Y ahora vamos a ver algún ejemplo en este sentido. Es decir, en algunas culturas, como digo, ahora lo vemos un poquito, por ejemplo, los Ishras en la India constituyen un tercer género. La cultura asume que hay tres géneros. En nuestra cultura no, en nuestra cultura tenemos dos géneros, aunque ahora cada vez más, no es que haya empezado a existir ahora, pero cada vez más se habla del transgenerismo, de la transexualidad, de la intersexualidad, porque, como decíamos, basamos nuestra cultura en la dualidad. Y por desgracia o por gracia, no funciona así. ¿Por qué introduzco estos términos? Porque cuando hablábamos de la construcción de la feminidad y la masculinidad, pues también estamos construyendo en función de los demás. Escuchábamos cómo se hablaba de que un hombre no, una característica de un hombre es la homofobia. Y de hecho hace poco me ha pasado un estudio, un TFG que está haciendo, que ha hecho una muchacha de aquí, de educación, y sabía que el acoso homofóbico, no desde la violencia física, sino desde la violencia simbólica o los géneros de loco, del miedo que pueden hacer sentir, tenía unos porcentajes muy altos. Estamos hablando de la Facultad de Educación, de la Facultad de Medicina, que no lo había desarrollado, de 155 encuestas, tampoco es representativo, pero bueno, da una perspectiva de que, aunque lo físico es verdad, es muy, más difícil de ver, lo simbólico sigue presente en la construcción también de la masculinidad y la feminidad, no solo en esta violencia de género, en el acoso hacia las mujeres, también en el acoso hacia personas que no cumplen la orientación sexual normativa o la identidad de género normativa. Y estamos hablando de hoy, estamos hablando de Valladolid, estamos hablando de la universidad. Entonces, bueno, es una cuestión que también tenemos que tener en cuenta. Porque por desgracia, la expresión de género, que es lo que ahí está, todavía marca mucho ese cómo hay que ser hombre, pero también cómo hay que ser mujer. Por el hecho de ser mujer, no todas somos feministas, como os podéis imaginar, como habréis vivido. Por el hecho de ser hombre, no todos son machistas, pero nuestra cultura sí lo es. Entonces, así es como nos vamos situando y cómo vamos, pues a veces, marginando a aquellas personas que no cumplen esa expectativa de expresión de género. Introduzco la identidad de género, que la idea que os comentaba, cada vez más, sobre todo en los colegios, se está trabajando el tema de la transexualidad con los niños y niñas, porque por fin se puede hablar de ese tema
y no esperar a mujeres u hombres que se han atrevido a dar el paso pues, con 50 años, con 60 años. Ahora hay niños y niñas que lo tienen más claro. Bueno, entonces está más presente en nuestra sociedad. Y tema de la orientación sexual, lo comentábamos. De alguna manera vivimos en unas culturas, todo en nuestra cultura más cercana, en que lo que prima es lo que se conoce como el heteropatriarcado, esa idea de la heterosexualidad como lo que lo normal, las identidades marcadas como lo normal, el hombre y mujer, y esa forma tan estereotipada de ser hombre y de ser mujer. Y os pongo otro ejemplo en esta línea. Alfred Kinsey, que no sé si os sonará alguno, alguna. ¿Suena? Sí. ¿Has visto la película? Os ayuda mucho. La escala. Exactamente. La escala de Kinsey, bueno, como veis ahí, estudió entre los años 37 y 48. Llegó a la conclusión a través de diferentes estudios que realizó en Estados Unidos. Él era entomólogo, estudiaba los insectos, pero dio el salto y se pasó a estudiar la sexualidad humana. Pero bueno, desde luego exhaustivo era. Entonces realizó una serie de encuestas, como digo, muy exhaustivas, las que llegó a la conclusión de que gran parte de los hombres en el primer estudio, de las mujeres en el estudio que hizo después, habían tenido relaciones homoeróticas, que eso era algo habitual. Y llegó a la conclusión de que también no solo es la identidad la que es pura, la que no es pura como hombre o como mujer, también es la orientación, la que es muy difícil de encontrar una orientación pura como heterosexual o una orientación pura como sexual. Es decir, al final, la mayor parte de las personas nos movemos en esa escala de la que hablabas tú. Bueno, es una conclusión así muy grosso modo lo que estoy explicando, habría que profundizar un poco, pero bueno, simplemente porque tenéis en cuenta que a través de esas encuestas, ya digo, exhaustivas, contrastadas, porque a veces las encuestas, ya sabéis que es como, ¿te caen bien los homosexuales? Claro, claro, hombre, uff, tengo un amigo homosexual. No, en este caso la encuesta estaba contrastada. Pero bueno, venía a decir eso, que una cosa es lo que se dice, una cosa es lo que una sociedad representa y cómo se identifica, y otra cosa son los comportamientos de los que no se habla. Y bueno, era algo de lo que se ponía a poner de manifiesto. Os decía antes, esos ejemplos de culturas en los que bueno, pues había un tercer género, o los géneros, la concepción que se tenía del género era mucho más movible, o incluso en la diferenciación de trabajo, pues no estaba tan claro lo que correspondía a los hombres o lo que correspondía a las mujeres, o incluso, aunque sí que hubiera esa división sexual de trabajo, no significaba que lo que hacían los hombres estaba por encima de lo que hacían las mujeres. Son algunos ejemplos de esto que os comento. Os he dicho antes, os he hablado antes de los IFRAS. Os pongo también otro ejemplo, que es el de los matrimonios entre mujeres en grupos subsaharianos. ¿Por qué lo pongo ese y lo destaco? Porque, y ya concluyo con este tema aquí, porque ahora, bueno, pues digamos que muchos de los estados africanos están diciendo que la homosexualidad es algo que importaron los occidentales, concretamente los europeos. De hecho, en el siglo XIX fueron los ingleses los que empezaron a ilegalizar comportamientos homoeróticos. No hablo de homosexualidad tal y como la entendemos hoy en día y en Europa, porque, bueno, como digo, pues en las culturas va cambiando y a lo largo de la historia también la definición o lo que se entiende por. Pero en este caso, al final es una moneda de cambio en el que se está acusando. Los ingleses acusaban a los pueblos primitivos de África de esas relaciones homoeróticas, y los actuales parte de los estados africanos acusan a los europeos de haber introducido esas relaciones que van en contra de la norma. Y al final eso se relaciona ¿con qué? Con la construcción de la masculinidad. Por eso lo enlazo un poco, y al final son monedas de cambio. Esto está bien, esto está mal, esto es normal, esto no lo es. Bueno, porque lo tengamos un poco en cuenta. Bueno, una pequeña evolución de esa idea de que algunos autores y autoras dicen que se ha estratificado más las sociedades a partir de la agricultura. Digamos, esa diferenciación entre el trabajo de los hombres y de las mujeres en el que primaría el de los hombres. Esto es un ejemplo del mapa de la ILGA en el que se muestra en qué países está más perseguido o está. En el verde los que hay un sistema legal que apoya bueno, los derechos de las personas homosexuales
y en rojo pues los que no. Veis un poco dónde está concentrado el tema. Esto es un poco por curiosidad. El lenguaje, que lo hemos comentado muy someramente y tampoco voy a profundizar, que también nos condiciona el pensamiento. Pon el ejemplo antes de cuando hablábamos de los castellanos. ¿Quiénes son los castellanos? Entradas castellanas, a veces sí, a veces no. Entonces eso pues muchas veces induce error, pero en cualquier caso condiciona la forma de expresarnos, condiciona también la forma de entender el mundo, porque no solo es cómo expresamos, sino también es cómo ordenamos el pensamiento. De hecho, hay un estudio que se hizo en Jerusalén en el que se comparaban tres tipos de lenguas. Una era la hebrea, otra era la finlandesa y otra era la española. Entonces, en función de cómo se masculinizaba el lenguaje, de la división muy clara que había desde pequeños de hombres, mujeres, por ejemplo, sabéis que entre el inglés y el español, el inglés no marca tanto el género al hablar, sin embargo, en el español sí se marca más. Bueno, pues en ese estudio se decía que eso marcaba más a los niños, el concepto de masculino, femenino, el concepto de hombre y mujer y la diferenciación sexual. Entonces, bueno, os pasaré la referencia de ese estudio por si tenéis curiosidad por ver. Muy grosso modo también, porque ya digo, os estoy lanzando temas que, bueno, no hay mucho tiempo, pero me parece que es interesante como para, no me sale tanta, que os conteste Angélica, que lo va a hacer muy bien. Yo solo modero, ¿eh? ¡Vaya! Esto es una viñeta que me hace mucha gracia personalmente, porque últimamente habéis escuchado muchas veces, no, yo feminista no soy. Yo creo que los hombres y las mujeres son iguales. Y yo feminista no. Ni machista ni feminista. Entonces es muy, digamos, que me hace gracia además con Laura Mata diciendo esto de, por lo menos lee la Wikipedia, porque es que es muy sencillito de ver cuál es la definición del feminismo. Y sin embargo, bueno, estáis viendo que en los medios de comunicación, estéis a favor o estéis en contra, hay un ataque generalizado hacia el concepto de feminismo, hacia el feminista, que ahora llaman feminazis. Que tela, bueno, es verdad que ahora nazi se llama todo. Todo lo que hagas eres un nazi. Y este verano he tenido la, no sé qué la suerte, estar en un campo de concentración y me parece abominable comparar cualquier cosa con los nazis. Pero bueno, llamar feminazi es, tiene tela. En fin, ¿qué es el feminismo? La RAE, no he ido más lejos. Ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. No es precisamente una definición rompedora y que ataque a los seres humanos, en especial a los hombres. Y sin embargo, como decíamos, aquí es algo, sobre todo en España, y cuando digo aquí, es algo que conlleva mucho lastre. En Estados Unidos, muchas veces cuando preguntan a las actrices si son feministas, pues así, así, claro, y están haciendo así un poco de presión para que no haya tanta diferencia en este caso entre los sueldos de hombres y mujeres, entre las actrices. Aquí algunas veces también se busca la pregunta, todo hay que decirlo, que no es algo que se les ocurra sin querer, pues eso, se quedan como asustadas y no, yo y los hombres lo mismo, los actores. No, yo en eso no me meto, yo no quiero ser ni feminista ni machista. Bueno, pues aunque leas un libro, pues también se agradece. Pero bueno, tres cuestiones que van muy unidas al feminismo. Y es que hemos visto toda esa evolución que hemos visto en los estudios de género y la evolución que vamos a ver someramente en los temas de cooperación van unidas al feminismo, a la ideología del feminismo, que no es la ideología como la ideología del género, a esta ideología, a esta forma, a esta construcción que empezó en el siglo XVIII, que tampoco es de antes de ayer, precisamente. Entonces, la teoría de la igualdad, que ya lo contempla la definición, la teoría sobre la democracia, que es con la que construimos las sociedades tal y como están, el derecho al voto, tantas otras cuestiones que parece que también es fácil perder en cualquier momento, pero bueno, con las que hemos luchado. Y la teoría del poder, ese poder del que hablábamos antes, de cómo se generan los grupos de poder inherentes al hecho de ser hombre o no, al hecho de ser blanco o no, todos esos juegos de poder, los inmigrantes, las personas que son nativas, el 8 de marzo, que es el Día Internacional del Sexo de la Mujer, porque bueno, podemos meter la coletilla de mujeres,
para ampliar un poco el espectro, pero que se viene celebrando desde la segunda década del siglo XX. Entonces llevamos unos añitos y, como decíais antes, se sigue celebrando porque hace falta. Llevamos muchos años y todavía hace falta. Pero tenemos que mirar un poco mejor nuestra sociedad. Cintia Marinas, que es una historiadora, el feminismo es capaz de percibir las trampas de los discursos que adrede confunden lo masculino con lo universal, que es con lo que también relacábamos antes, ese androcentrismo del que hablábamos. Muy rápidamente he seleccionado a dos mujeres, ahora hay muchas, pero como todo es muy rápido, pues dos mujeres que me parece muy interesante recordar. Una es Olympia de Gouges, bueno, lo de francés, disculpadme, que en 1791 escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Decía, la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe tener también igualmente de subir a la tribuna. ¿Cómo acabó sus días? En el cadalso. En el cadalso, guillotinada. Dijo, pues, la igualdad empieza por una misma. Ya sabéis que la Revolución Francesa, pues sí, los derechos del ciudadano estaban muy bien, pero los derechos de la ciudadana no tanto. Entonces, bueno, pues ya vemos que nuestra base, además, es que hablamos de libertades, hablamos de la Revolución Francesa, pero no hablamos de las libertades de todas las personas, como podéis comprobar. Y otro ejemplo es Mary Wollstonecraft, que escribió esta vindicación de los derechos de la mujer, también en el siglo XVIII, si no recuerdo mal. Son como dos de las grandes figuras que comienzan esta llamada primera ola del feminismo. Y tenemos a una persona fundamental, Rousseau, que es considerado como uno de los padres de los derechos humanos, que sin embargo, pues él proponía la sujeción y exclusión de las mujeres, porque al fin y al cabo las mujeres de lo que se tenían que encargar era más del tema de cuidar a los niños y de cuidar la casa, y su capacidad no era tan alta como la de los hombres. Entonces así hemos construido también pues nuestra Europa, así que también hay que recordar. La segunda ola. Brevemente también, las sufragistas del siglo XIX, de las que afortunadamente se empiezan a hacer películas, aunque parece que eso me interesaba mucho, pero bueno, ya tenemos por lo menos dos o tres películas que hablan de sufragistas, lo cual es un paso bastante importante. Algunos hitos, pues en el año 1832, la primera petición de voto en el Parlamento Británico, en 1848, en Seneca Falls, la declaración también de un grupo de mujeres para lograr el sufragio, Flora Tristán, que empezó a hablar del feminismo ilustrado y de clase, la unión y pugna entre feminismo y marxismo, que también es una relación muy poco avenida a veces, sobre todo porque sabéis que muchas de las mujeres que en el siglo XIX peleaban por el sufragismo no solo eran esas mujeres burguesas que a veces nos trataban las películas, también eran las mujeres obreras que estaban trabajando en las fábricas. Y sin embargo, a veces, también desde las izquierdas, desde el movimiento que surgía del marxismo, las quería enfrentar a las mujeres burguesas con las mujeres trabajadoras, cuando en realidad hubo mucha unión en muchas de las reivindicaciones que se produjeron a lo largo de la historia. Otro ejemplo, bueno, Emma Goldman, también uniendo el anarquismo con el feminismo, y de nuevo fue Simone de Beauvoir, con esa frase mítica de no se nace mujer, se llega a serlo, en el año 1949. Y bueno, ya sabéis que Simone de Beauvoir no era feminista, no se consideraba feminista como tal, no pretendía hacer un libro sobre el feminismo, pero se puso y le fue saliendo. Empezó a hacer muchas entrevistas a muchas mujeres y empezó a analizar cómo había realmente una diferencia muy grande entre la situación de las mujeres y la situación de los hombres. Muy, como podéis comprobar, muy sencillamente, muy simple la definición, pero bueno, de alguna forma nació este segundo sexo, que va a ser una de las claves fundamentales del siglo XX y que va a dar lugar a lo que se va a conocer como el feminismo radical. La tercera ola, tras la Segunda Guerra Mundial, lo de las tres Cs, casa, calceta, cocina, lo vemos en muchas de las películas norteamericanas de la época, y en las españolas, bueno, pues qué os voy a contar, sobre todo después de la Guerra Civil. Bueno, esto es una de las imágenes típicas, ya sabéis que en Estados Unidos, donde la situación económica era mucho mejor que la europea, pues se puede ver cómo se intenta, todas esas mujeres que han trabajado durante la Primera y Segunda Guerra Mundial en las fábricas, pues de alguna manera se intenta que vuelvan
a qué sitio de no deberían haber salido nunca. ¿Sí? La nieta de, es que no me sé eso, ah, ahora, de símbolo, sí, de la mujer, el pañuelo, que la mujer no tiene nada de feminista esa nieta, porque después salió la contraria, de ahora que han vuelto sanos y salvos los hombres, vámonos a casa otra vez a cuidar de los niños y de la casa. Y en el año 63 escribe Betty Friedan La mística de la feminidad, que empieza a analizar pues, el hecho de que muchas de las mujeres que ahora están viviendo en las casas y cuidando de los hogares, pues se encuentran con unas depresiones tremendas porque ha llegado la situación a ese lugar y qué es esa mística de la feminidad, qué es ser femenina, qué es ser mujer en ese momento. Y en esos años, en el año 67-75, pues nace lo que conocemos hoy como feminismo radical, que ahora claro, decimos feminismo radical y pensamos feminazi. No. Pero bueno. En gran medida viene una de las más personas más importantes de ese feminismo radical, es Kate Miller, que ha muerto además, ¿no? Exactamente, sí, creo que la semana pasada, que escribió este libro de política sexual, en el que además hay una clave de lo que va a ser todo el feminismo de nuestra época, esa idea de que lo personal es político. Todo lo que ocurre en la casa, pues como lo de la violencia doméstica, ese cambio del concepto de violencia doméstica, lo que ocurre en cada casa, pues cada uno sabe, a la violencia de género. No, lo que ocurre en cada casa es importante también. Entonces, bueno, pues sería empezar a hablar un poco de ese tema. Muy grosso modo, como veis, estoy haciendo un repaso como de feminismo, 10 minutos, pero bueno. Y luego salen otra serie de feminismos, aquellos en los que se prima la diferencia, pues el feminismo colonial, el feminismo de mujeres negras, de bueno, diferentes tipos de feminismo, el feminismo institucional, que va muy unido al de la igualdad, que aboga por el trabajo y la presencia de las mujeres, en este caso en las conferencias internacionales o en otros ámbitos institucionales, el ciberfeminismo que se empieza a desarrollar en las redes sociales, y el ecofeminismo, claro, teniendo aquí, explícame más, el ecofeminismo me da tal vuelta. De hecho, había traído un vídeo por si venía ella. Pero bueno, el vídeo no lo voy a pasar porque ya creo que me quedan 5 minutos, porque me han dicho que está y media. Entonces voy a ir un poco. Bueno, el vídeo que traía es de Yayo Herrero. Pero ya digo, luego en la mesa redonda está Angélica, nos puede hablar un poco más, pues, profundizar un poquito en esto del ecofeminismo. En el caso de Yayo Herrero es un ecofeminismo constructivista. Pero bueno, digamos que une el feminismo a nuestra situación en la naturaleza, en el medio ambiente y nuestra responsabilidad con el mismo. Algunas personas importantes, esta la vamos a pasar, ya digo que vais a tener el PowerPoint, entonces bueno, simplemente algunos nombres de mujeres. Sabéis, por enlazarlo también con la actualidad más inmediata, ayer el alcalde de Valladolid dijo que se iban a cambiar los nombres de algunas de las calles con nombres franquistas por calles que tuvieran. Bueno, había tres con nombre de mujer y había otra que había puesto, bueno, aparte de la Nadal y otras que había puesto de ese pelo. Había otra que la ha llamado, la quería llamar abogados, abogados de oficio. Era como, bueno, vamos a intentar llamarlo abogacía de oficio o alguna cosita un poquito más, porque también había abogadas. Bueno, todavía nos movemos en estos ámbitos. De hecho, incluso nos pidió a la coordinadora de mujeres que diéramos una propuesta de nombres. Pero si había que cambiar 8 calles, solo nos dijo la mitad. Había ese miedo como si no hubiera nombres de calles de hombres en Valladolid. Pero bueno, todavía ese miedo. Y muy rápidamente, para que os suene también el tema del género y desarrollo, esto también lo tenéis ahí, la agenda internacional en que se ha trabajado el tema de las mujeres, que lo enviaremos, las definiciones de la CEDAW, de la discriminación contra las mujeres. Pero el concepto de la mujer en el desarrollo y el concepto de género en desarrollo. Bueno, como queda poco tiempo, lo voy a resumir un poco. En esta diapositiva. Grosso modo, punto. También en la cooperación internacional, como hemos visto en los estudios de género, como hemos visto en los feminismos, como hemos visto en la evolución histórica, pues ha habido cambios, ha habido diferentes formas de entender cómo había que trabajar con las mujeres en los proyectos de cooperación. Entonces, llegados los años 60, 70, que se empieza a pensar que es necesario trabajar directamente con las mujeres, pues empiezan a trabajar proyectos de cooperación
mujeres. Claro, el concepto que se tiene de trabajar con las mujeres es, las mujeres también están contribuyendo a sostener, bueno, pues la economía del país, la economía de la comunidad. Entonces tenemos que darles ese valor. ¿Qué ocurre? Que sí, se prima ese trabajo de las mujeres, pero sobre todo el asociado a los cuidados, solamente de las mujeres. Entonces las mujeres tienen que encargar de alguna forma pues de todo lo que tiene que ver con el hogar y tal. ¿Qué piden los proyectos de cooperación? Por una parte, que se valore ese trabajo que hacen las mujeres por parte de las instituciones y por parte de las ONGs, que haya proyectos que incidan en la realidad de las mujeres, que es también un poco su situación. El salto se produce cuando llegamos a lo que se llama género en desarrollo. ¿Qué ocurre con esto? Los proyectos de cooperación no se busca trabajar solo con mujeres, sino lo que se busca es entender por qué en una determinada comunidad las mujeres se dedican a una cosa que además está infravalorada respecto al otro, por ejemplo, el tema de los cuidados que decíamos. ¿Por qué los cuidados se infravaloran en esta comunidad? O entender que si hay un proyecto y los hombres dedican al trabajo en el campo 8 horas y las mujeres dedican al trabajo en el campo 8 horas y 5 y luego en casa, pues entender e intentar ver cómo se puede cambiar eso. O en tema de derechos sexuales y reproductivos, ¿el cuidado de los hijos y de las hijas pertenece solo a las mujeres? O cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, también tenemos que meter a los hombres porque algo tendrán que ver en que nazcan los hijos y las hijas, digo yo. Esa es un poco la idea de género y desarrollo. Muy grosso modo, pero ya digo que en las diapositivas viene un poquito más desarrollado todas las etapas. Pero aquí está el ejemplo, en cuanto a la diferenciación de entenderlo. Por una parte, las mujeres en el desarrollo, lo que se busca es la integración de las mujeres en el proceso de desarrollo existente. Mientras que en el género en desarrollo se busca el empoderamiento, la transformación de las relaciones desiguales. No solo es la denuncia de esto está mal, o no solo es vamos a trabajar con las mujeres para que aprendan a hacer canastas y se pueda vender en el mercado. No, lo que se intenta es transformar esas relaciones desiguales que se dan dentro de la sociedad en la que queramos trabajar. Estrategias, pues en el caso del género en desarrollo, identificar las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres y los hombres. No vamos a trabajar solo con las mujeres, vamos a trabajar con los hombres y también vamos a ver pues, la situación de los hombres y de las mujeres. Esa es la importancia fundamental del género en desarrollo y la idea que se quiere desarrollar. ¿Y por qué se llega a ese punto? Porque después de toda la estrategia de mujer en el desarrollo, se valoró que tampoco había cambiado mucho la situación en muchas comunidades. Entonces, algo estaba fallando. ¿Esto significa que todos los proyectos que se hacen de cooperación trabajan en género en desarrollo? No. Ojalá. Y eso es precisamente lo que tenemos que intentar, que no se quede solo en grandes palabras, sino que los proyectos, tanto los de las administraciones como de las ONGs, pues lo tengan. Y ya acabo. Bueno, como digo, ahí tenéis, y simplemente os comento ya el tema de los objetivos de desarrollo sostenible para dar paso a Elena. Los objetivos de desarrollo sostenible, no sé si os suenan los objetivos del milenio, algunas personas sí que os sonarán. Los objetivos del milenio se promulgaron en el año 2000 para cumplirse en el año 2015 una serie de objetivos, concretamente 8, una serie de indicadores que bueno, pues trataban temas como la sostenibilidad medioambiental, la igualdad de género, etc. Ahora, la igualdad de género era el objetivo marco, sin embargo, cuando descendías a las metas de los indicadores, resulta que el tema se quedaba en que hubiera el mismo número de niñas y niños en la educación primaria en todo el mundo. Como veis, el objetivo se rebajó mucho a lo que era la meta y el indicador. ¿Qué ocurre con los objetivos de desarrollo sostenible? Pues una vez que se han acabado los objetivos del milenio, se empieza a trabajar unos objetivos bueno, pues para de cara al año 2030, también de 15 años de periodo, en el que, por un lado, hay un objetivo grande que es el 5, el de igualdad de género, pero en el que en los 17, vemos que antes había 8 y ahora pasan a ser 17, se transversaliza también el tema de la perspectiva de género, porque el género no es algo que solo atañe, como decíamos antes, a las mujeres, porque solamente vamos a lograr la igualdad.
y cómo se logra la igualdad, pues transversalizando en todos los temas. Entonces ahí os dejo el enlace donde si queréis echar un vistacillo de cómo proponen estos cambios. ¿Cuál es la diferencia también con los objetivos de desarrollo sostenible? Pues que también los países desarrollados, los países ricos, forman parte de cumpliendo esos objetivos. Es decir, si lo que estamos hablando es de la igualdad de género y la lucha contra la violencia sexual, es para todos los países del mundo, no solamente es para los países empobrecidos, es para todo el mundo. Ahí os dejo algunos ejemplos de la relación de género y objetivos de desarrollo sostenible, algunos enlaces que os pueden resultar interesantes. Bueno, una perspectiva de qué significa trabajar desde lo neutro al género o desde lo positivo al género, la transformación del género, os podéis dar brevemente, os podéis hacer una idea de que lo neutro no existe. Esto os lo digo desde ya para que lo sepáis. Ni siquiera la lejía es neutra. O sea, todas las ciencias sociales al final van a tener un sesgo subjetivo. Lo neutro no existe. Entonces, cuando digamos este proyecto, en este caso, este proyecto es neutro al género, cuidado. De hecho, hay una diapositiva que habla de, por ejemplo, de un proyecto que en teoría era neutro, que era para apoyar un campo de una zona de agricultura, estamos hablando de los años 60, para apoyar a los campesinos que estaban allí cultivando, para que continuaran cultivando el algodón. Y como era neutro, se daba por supuesto que si apoyabas a los campesinos, las mujeres iban detrás porque estaban formando sus familias y ellas cuidaban el hogar. ¿Qué ocurrió en ese proyecto concretamente? Pues que en gran medida eran las mujeres las que estaban trabajando el algodón en el campo. Entonces, al potenciar que fueran los campesinos los que siguieran trabajando y las mujeres se quedaran en casa cuidando a los niños, pues rompió totalmente las relaciones que había en la comunidad. Entonces, eso de lo neutro, cuidado. Ya os adelantaba antes el tema de los derechos sexuales y reproductivos, esa idea de que la reproducción no está asociada, no debe estar asociada solo a las mujeres. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque también muchos proyectos de cooperación, el tema de la salud, pues se habla de vamos a trabajar eso, la reproducción con las mujeres, los cuidados del niño, lo que tiene que tomar. Bueno, pues eso, los padres algo tendrán que decir cuando haya cercanos, claro. Os dejo también pues, esta estrategia de género y desarrollo, simplemente porque la conozcáis, la guía de transversalización, porque la conozcáis, y algunos enlaces que pueden ser interesantes relacionados con el género y los derechos humanos en España. Con esto termino y ya hemos pasado a la siguiente persona. Muchas gracias.